Sí, desde hace 22 años empezamos, estudiamos en varias escuelas de cocina, viví en varios países y ahora terminé en Colombia, mi patria natal, donde nunca había vivido, en Villa de Leyva, donde tengo un restaurante de hornos de leña, ingredientes de la región y ahora El Rayo. Sí, nosotros, Villa de Leyva está como el segundo destino turístico de Colombia. Además, estamos a 2 horas y media de Bogotá, es relativamente cerca. Y la oferta gastronómica ha crecido mucho, empezamos hace 8 años. Tratamos de trabajar con todos los ingredientes de la región, sabores de todo el mundo, leña, y en el camino de la leña y los hornos de leña nos encontramos con El Rayo, que es una máquina que nos ayuda a tener un mejor rendimiento a la hora de los grandes servicios de gente. Nosotros trajimos un cordero, unas espaldillas de cordero braseadas en horno de leña, solamente precocinadas, y las terminamos en El Rayo y las servimos con una escalivada de tomates y cebolla. Hicimos alitas de pollo con un glas de guayaba y ponimalta, porque tratar de jugar con todo lo nacional. Hicimos un entrecot con pimientas quemadas y un aceite de chimichurri. Varias cosas, también hicimos un ratatouille en honor a la longaniza y a los vegetales asados que salen muy bien de acá. Picamos la longaniza y los vegetales para hacer un ratatouille que gratinamos y quedó bueno y a la gente le gustó. Y unas papitas criollas selladas en la sartén dentro del horno con un suero de ají muy bueno también. Gracias a ustedes, mi restaurante está en Villa de Leyva, Colombia, se llama Mercado Municipal. Nos pueden buscar como Mercado Municipal Villa de Leyva, estamos en Facebook, estamos en Instagram y los esperamos. Todo el mundo nos conoce, cuando lleguen preguntan por nosotros. Thank you.